con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, don Jorge. Buenas noches. Son las 8:02. Transmitimos desde la capital del estado. Como siempre, los saluda Juan Carlos Ortiz. Este es su programa Entre Líneas. Y hoy vamos a hablar de un tema que es preocupante para la sociedad, porque vamos a hablar de los robos en el transporte y los asaltos a los pasajeros. Bueno, está con nosotros la directora de averiguaciones previas de la Procuraduría General de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo, Sonia Gutiérrez Ríos. Gracias, buenas noches por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. También está el diputado Joel Nochebuena Hernández. Él es secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado. Muchas gracias por estar con nosotros, diputado. Al contrario, Juan Carlos, gracias por invitarnos. Gracias. Y también está René del Castillo Bravo. Él es subdirector de transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Hidalgo. Él es del Gobierno Federal. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, hay una constante queja de los asaltos a los camiones repartidores, a los camiones que distribuyen productos, pero también a los pasajeros. Y se ha dicho que Hidalgo ocupa el segundo lugar a nivel nacional en asalto en carretera. ¿Esto es real, diputado? Mira, quiero comentarte que si es preocupante, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, en la parte, sobre todo en la parte sur del estado, lo que colinda con el Estado de México de manera específica, hemos tenido información nosotros de que en el caso de la ruta México-Pachuca pasando por Tizayuca, sobre todo en la que es la carretera libre, así como en la carretera que va de México a Tula, Tepeji del Río, y en algún momento dado también la carretera que comunica Pirámide y Tulancingo. Y Tulancingo, efectivamente. Entonces, el dato que tenemos, por ejemplo, de la Secretaría de Seguridad Pública, es que en el 2011 hubo alrededor de 330 y tantos asaltos, denunciados obviamente, porque seguramente algunos no se denuncian, y eso habla, pues bueno, pues obviamente que sí es un dato que sí nos alarma. Sin embargo, para la parte para la parte de la Huasteca, que es esa región en donde la cultura de la denuncia es muy poca, bueno, hoy en estas zonas solamente en el 2011 se registraron solamente 2 asaltos denunciados, pero que sabemos nosotros que no es así, ¿no? Que ha habido mucho más, tú bien decías, sobre todo el transporte de mercancías, que también es muy dado en la zona de la sierra, que va desde Zacualtipán hasta Bujutla principalmente. Licenciada Sonia Gutiérrez, directora de averiguaciones previas, ¿cuántas denuncias tienen registradas ustedes de asalto? Digo, como tienen conocimiento, la Policía Federal no depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, depende de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Lo que hacen las empresas que prestan el servicio de transporte federal de pasaje es de manera interna, es decir, ellos cuidan la seguridad de los pasajeros, ponen arcos detectores de metales, hacen revisiones en los bolsos de las personas o de las señoras o de los señores que ascienden a los vehículos en las terminales. Eso es lo que hace de manera interna las empresas del que prestan el servicio de autotransporte federal. Sin embargo, bueno, como bien comentan, sí existe la eventualidad de los asaltos en las carreteras. Digo, desgraciadamente la Policía Federal es quien supervisa, de acuerdo a la ley de caminos y puentes, es quien supervisa las carreteras federales. Digo, lo que nosotros hacemos en la Secretaría es normar, es decir, la expedición de los permisos. Eso es lo que nosotros revisamos. Sin embargo, bueno, le digo, de manera interna las empresas lo que realizan es la vigilancia de los usuarios que ascienden a los vehículos. Como comentario, en algunas de las líneas están tomando, por ejemplo, fotografías a los usuarios o videos a los usuarios cuando suben a los autobuses. Sin embargo, bueno, pues a veces en la carretera ascienden los asaltantes. Que es lo que también quisiera comentar, hay diferentes tipos de modalidades del autotransporte. Hay uno que es el conocido económico, que tienen autorizado del origen al destino y hacen ascensos y descensos en puntos intermedios de las rutas. Y es ahí en donde, bueno, pues a lo mejor en el caso de nosotros, les advertimos a las empresas que, bueno, pues incrementen la seguridad en esos puntos cuando hacen el ascenso o el descenso. Bueno, en el caso del servicio de pasajeros,
estas empresas no han solicitado a la Secretaría de Comunicaciones haga un llamado a la Policía Federal de Caminos? Mire, lo que la Policía Federal de Caminos lleva a cabo reuniones mensuales. Pero de nada sirve. En donde... Por lo que se ve. En donde... Aquí mucho lo que recomienda la Policía Federal, y estoy hablando no de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno, lo que les recomienda, porque efectivamente lo que usted comenta, a la Secretaría, bueno, nosotros no tenemos, las empresas no nos dice, oye, pues dile a la Policía Federal porque sabe que no depende de nosotros. Claro. Entonces ellos lo hacen de manera directa. Pero se pueden coadyuvar ustedes. Por eso digo, exactamente, pues digo que de manera directa las empresas les comentan. Lo que sugiere la Policía Federal es lo que comentan aquí, las denuncias, ¿no? Las denuncias. Hagan las denuncias y ellos han hecho compromiso de darle seguimiento a estas denuncias en la Procuraduría que aplique, ¿verdad? Porque, perdón, la carretera, a veces son los asaltos en el Estado de México. Entonces pudiera ser que para allá se canalicen. Hay una constante en cuanto a los asaltos a pasajeros que toman el servicio de transporte al aeropuerto de la Ciudad de México. Pachuca, Ciudad de México, Tulancingo, Ciudad de México. Y hasta ellos les ha tocado asaltos. Uno diría, bueno, si van ahí personas, muchas veces hasta toda una familia completa, y son asaltadas. Entonces no hay vigilancia en las carreteras, diputado. Juan Carlos, ¿no han hecho un exhorto ustedes? Tú hacías, o sea, hace un momento una pregunta relevante. Es decir, el dato que tenemos nosotros, por ejemplo, proveniente de la Secretaría de Seguridad Pública, que el 90% de los asaltos se dan en carreteras federales. Entonces, eso implica una cuestión que de coordinación, de voluntad de coordinación, exactamente, con la Policía Federal, la Policía Estatal. Yo sí te puedo decir que, por ejemplo, es evidente que la Policía Federal no tiene la cobertura, no tiene la capacidad de operación. Lo vemos en el Estado, ¿verdad?, para poder atender las carreteras federales. Esto nos queda claro. Eso significa que, por ende, debería haber una obligación o una voluntad política para acceder a coordinación con la Policía Estatal o con las policías municipales. Sin embargo, entendemos que no existe, ¿eh? Yo sí te quiero decir no que... No hay coordinación. No hay coordinación. Y quiero decirte que, por ese lado, sí, la Policía Federal no está poniendo la parte de voluntad que le corresponde, porque ellos son los que legalmente... tienen la facultad de poder hacer los puntos de revisión o filtros de revisión. Sin embargo, ya por pláticas con la Policía Estatal no existe esa coordinación. Inclusive en algunos momentos hasta hay cierta cuestión de recelo, y creo que eso es lo que no debe suceder, porque al final de cuentas pues estamos viendo qué está pasando, ¿no? Por el otro lado, las empresas de autotransporte, tenemos entendido que la única que ha pedido incluso apoyo a la Policía Estatal para reforzar su seguridad es ADO. De ahí para allá, todas las demás empresas están trabajando prácticamente sin seguridad, y bueno, pues muchas de ellas... En este caso, ¿no?, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no podría obligar, yo sé que a lo mejor es por reglamento, pero no podría obligar, ingeniero. ¿Por normatividad? No. 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 Aquí, por eso, de inicio, lo que yo comentaba era, de manera interna, van salvaguardando la seguridad. Ahora ya salió otro asunto, que están violando la... están violando la identidad de las personas que suben a los camiones, porque esos videos se quedan grabados y no los destruyen. Pero es que ahí sería el costo de algo, porque bueno, aquí digo, no sé si con el hecho de que les tomen una fotografía eso va a evitar el asalto. Eso, digo, francamente yo no lo conozco. ¿Me permite? Vamos a una pausa y regresamos. Claro. A ustedes, por favor. Asunto... A ver, licenciada Sonia Gutiérrez, sí. Directora de Averiguaciones Previas, usted me quería decir algo. Sí, respecto a la coordinación que debiera existir, yo le informo a usted que la Procuraduría General de Justicia en el Estado, al detectar estos ilícitos, y no nada más sino todos los demás, pero hablemos en en específico. Del tema. De este tema de asaltos a carreteras. Empezamos a llevar consigo un análisis de qué era lo que estaba ocurriendo en todo el estado. Dijimos, bueno, vamos a hacer unas gráficas para detectar cuáles son los lugares en donde se está dando el mayor índice de estos asaltos. Curiosamente encontramos que el 50% de los delitos de asalto en carretera se están dando en la carretera México-Querétaro. Nosotros al ver esto dijimos, bueno, no nada más se necesita tener unas gráficas en una institución, sino mover un poquito la conciencia, porque yo creo que debemos de estar conscientes también de la
del compromiso más que nada que nosotros tenemos con la sociedad en cualquiera de nuestras trincheras en las que nos encontremos, y que no nada más dejarlas ahí en el tintero, sino tomar acciones. ¿Por qué? Porque se está dañando mucho la sociedad, y es lo que a veces estamos soslayando. Debemos tener una actitud de servicio, que es muy importante, que sobre todo lo está exigiendo la sociedad en este momento. Al respecto, le manifiesto, licenciado, que como una medida preventiva y sobre todo de un foco rojo, nosotros como institución sí lo hicimos llegar a la Coordinación Estatal de la Policía Federal, y se le hizo de conocimiento al titular de esta situación y por medio de oficios. ¿Esto cuándo fue? Cada mes, esto sí, cada mes se le informa. Sí, el día 25 de cada mes ya estamos haciendo el corte para que se le informe. Y se le exhorta. Y también se le han mandado estos oficios haciendo de su conocimiento lo que está pasando. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar providencias. Si sabemos cuál es la etiología, es decir, cuál es el origen, en dónde se está dando esto, pues hay que atacarlo. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Bueno, según datos de la Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2011, el robo en carreteras con violencia lo encabezan Guerrero con 580 casos, seguido de Puebla 405, Michoacán 274 e Hidalgo con 255. Aquí estamos en el lugar número 4. Del año pasado. Uh-huh. Pero el robo con violencia en autobuses de pasajeros se presentó con más regularidad en Michoacán, Tamaulipas, Hidalgo, Guerrero, Veracruz. Es decir, aquí estamos ubicados en el tercer lugar. Uh-huh. No hay coordinación y no estamos haciendo nada, y ahí están los datos, ahí están las estadísticas. El Congreso del Estado, no sé si haya hecho un exhorto directamente al gobierno federal, a la PFP, a la Secretaría de Seguridad Pública Nacional, la misma Procuraduría, con la PGR, etcétera, con el mismo delegado de la SCT, pero está todo desarticulado, y eso es lo que posibilita justamente que estas cifras se estén dando a conocer ahora. Sí, sin duda, Juan Carlos, si me permites, yo creo que si esto que tú mencionas es sumamente relevante, nada más para el caso del 2011, ya lleva la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado registrado 64 asaltos. 2012, uh-huh. Ya lleva 64, uh-huh. Entonces estamos hablando, ¿sí?, que... Y por, ya son dos meses. Exactamente, que esto va disparándose el asunto por lo menos para este año. Que a nadie le mueve. 2012, exacto. Entonces, yo creo que esta parte, y tienes razón, el Congreso debe asumir su responsabilidad en el exhorto que le corresponde. Sabemos, e insisto, que esto es un asunto más del orden federal por el lugar donde se dan los asaltos, que son carreteras federales, pero yo creo que sí es importante lo que tú señalas, ¿va? El hacer este señalamiento público en donde las autoridades que están encargadas de resguardar la seguridad de los ciudadanos, pues sí tengan que dejar a un lado cualquier situación de diferencias, no sé, entre el tipo de corporaciones federales, estatales y municipales, y sí coordinarse más en el sentido de que se pueda tener mayor resultado. Sabemos, y yo insisto, por ejemplo, en el caso del tramo Zacualtipán-Huejutla, hay dos patrullas de la Policía Federal de Caminos en Zacualtipán y tres en Huejutla. Y Huejutla se encarga prácticamente para la zona norte del estado de Veracruz y Tamaulipas, y el tramo prácticamente se queda a la deriva, ¿eh? O sea, no existe más que el retén que pone la policía estatal en los cruceros, va, que bueno, genera también en algún momento dejado algún otro tipo de incomodidades, pero finalmente no vemos realmente las carreteras vigiladas de nuestro estado, y esto pues sin duda es lo que permite el que existan el mayor número de asaltos, y sí, efectivamente, tenemos que asumir nuestra responsabilidad para que esto vaya reduciéndose. Si nos permiten, vamos a otra pausa y regresamos con ustedes, por favor. Gracias. Bueno, quienes transitamos constantemente por las carreteras, vemos que los elementos de la Policía Federal Preventiva de la División Caminos se dedican más a parar automovilistas que van corriendo, a veces nosotros quedamos corriendo arriba de la velocidad permitida, que en estar vigilando, sobre todo cuando se tienen este tipo de datos. Sabemos que muchos de los camiones con mercancía robada transitan por las autopistas, y es el momento que deben ellos de vigilar y estar pasando a revisión este tipo de camiones, y lo mismo con los transportes de pasajeros. Licenciada, en este sentido, la violencia en el asalto a los pasajeros, ¿hasta qué grado llega? Bueno, lamentablemente
hoy en día la violencia se incrementa y es un poquito más, y es diferente, ¿no? Años anteriores. Alguien pretendía robar y o asaltar y denme todo lo que traen, en fin, ahora es con lujo de violencia, lamentablemente. Hemos tenido múltiples sin asuntos. Diferenciar, inclusive, sin sexo, diferenciar, sin exactamente, y sobre todo esa agresividad, ¿no? Que traen consigo estas personas, es increíble. Lamentablemente estamos viviendo tiempos sumamente difíciles. Nosotros que nos encontramos en contacto directo con las víctimas, con los agraviados, nos podemos percatar que es increíble la fenomenología criminal que se está dando, no nada más en nuestro estado, sino en toda la República Mexicana. Es a nivel nacional, a nivel mundial. Sí, 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 así es, lamentablemente. Y no nada más el hecho de tratar de ejercer esta violencia, sino muchas veces ha ido en algunos casos más allá, ¿no? Con otros delitos, otras conductas. En el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿ustedes no pueden de alguna manera sancionar a quienes incidan más en este tipo de reportes? Porque no ponen una vigilancia especial. Normativamente no existe ninguna sanción para este tipo de situaciones. Como yo comentaba, aquí el ilícito que se comete, bueno, pues ya es en la carretera federal, ya sobre la operación de la carretera, y esto, como lo comentamos, y a lo mejor coinciden aquí las personas que están presentes, pues ese es menester de la Policía Federal, que digo, aquí a lo mejor hubiese también faltado la opinión de la Policía Federal. Claro. Invitamos inclusive al gerente de la central camionera de Pachuca y de Tulancingo, ¿no? Que da donde venir, pero bueno, yo creo que también tienen miedo a hablar, también les da temor a decir lo que está ocurriendo, sobre todo porque muchos asaltantes sí toman los camiones desde la propia terminal de pasajeros. Carlos, esa es otra parte también que yo creo que debe mencionarse. Donde están las estaciones de, entiendo yo, la terminal de autobuses, hasta donde tengo entendido, es jurisdicción federal, ¿eh? Sí, o sea, entonces, desde ahí creo que se ve la falta de seguridad a los pasajeros, porque no ves más que dos, tres policías, a veces del Estado, que andan por ahí circulando, pero no se ven filtros que realmente valgan la pena y que a veces puedes entrar sin que nadie te detenga a tomar un autobús y que dependiendo de la línea, bueno, pues te pasen el detector de metales y si no, pues ingresas de manera directa. Yo creo que desde ahí debe de presionarse a las empresas, porque entiendo que esto es a lo mejor revisar la ley de transporte público federal, porque digo, sí se debe ser más responsable a las empresas privadas de que puedan ellos también fortalecer su seguridad, porque en algunos casos o en algunas líneas es nula la seguridad que le ofrecen a los pasajeros y que solamente dependerán de que si hay algún filtro en la carretera, de que si hay alguna vigilancia en la carretera, y si no, pues van a merced de los asaltantes. ¿Y qué tan factible es establecer revisiones constantes en las carreteras por parte de los tres órganos de gobierno, fundamentalmente dos, federal y estatal? ¿Qué tan factible es, diputado? Mira, yo considero que el hecho de que existieran retenes en lugares estratégicos, porque digo, obviamente no se pueden poner en cualquier parte, la policía, y entiendo yo que todas las dependencias de seguridad pública en el estado y las federales tienen la información de dónde son los tramos más peligrosos, y es ahí donde creo que debieran empezar a actuar, y esos filtros yo estoy seguro que generará alguna molestia, a lo mejor bajar a los pasajeros, pero sin duda alguna va a reducir. ¿Por qué? Porque precisamente los asaltantes se dan cuenta de que no existe ninguna situación en tramos carreteros de que puedan ellos hacer sus fechorías, y finalmente lo hacen, ¿eh? O sea, porque saben que no van a encontrar, o sea, que es muy remota la posibilidad, y si hubiera esos filtros ahí coordinados entre la Policía Federal, la Policía Estatal y las policías municipales, yo creo que esto sería una de las primeras muestras de que si trabajaran coordinadamente podría empezarse a bajar. A partir de ahí, bueno, pues ver otras estrategias como las que se habla precisamente, a lo mejor de información, a lo mejor de datos, a lo mejor de ustedes como medios de comunicación, pues también pudieran hacer del conocimiento de la gente cuáles son las líneas más seguras, cuáles son las líneas que son más asaltadas y cuáles son los tramos que también son más peligrosos. Porque ahora también es un plus, mercadotécnicamente hablando, decir esta línea es la más segura y por esta línea no te van a asaltar, en el caso de los pasajeros, y en el caso del transporte llevar una, como le dicen, una patrulla nodriza y una patrulla atrás, ¿no?, de vigilancia privada. Eso podría ser un nicho de mercado.
definitivamente. Claro. Bueno, ¿qué pasa en el caso de la Procuraduría? ¿Han ustedes establecido contacto directo para, por lo menos, poner la mesa esta situación y decir, claro, vamos a hacer claro, operativos conjuntos? Por ejemplo, a mucha gente se le va a ocurrir, bueno, ¿por qué no suben a un policía estatal o federal a los camiones? Sí, desde luego. Ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado sí se ha acercado el gerente de la empresa ADO, muy preocupado, sobre todo cuando recién se suscitaron estos eventos a inicio de año, y es más, desde el año pasado, e inclusive llevó a cabo del teléfono al 01800 de la Procuraduría. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver algunos espectaculares en donde se ponía también al público estar llamando por teléfono, en fin. Y por lo que dice que si algo hicimos, sí, desde luego, una vez que detectamos esto, empezamos a trabajar respecto a este delito. Y pues sí, sí nos sorprendimos, y el procurador me dio instrucciones de que hiciéramos algo al respecto, porque es pecado, ¿verdad?, el hecho de saber el problema y no hacer nada. ¿Qué se ha hecho? Informamos, porque obviamente la función del Ministerio Público, de la Procuraduría, es recibir denuncias y llevar a cabo la investigación y el esclarecimiento de los hechos, que esa es nuestra función y la cual la tenemos que asumir, y de hecho la estamos asumiendo. Pero ¿a quién le corresponde la función de estar en las carreteras? Sí, entonces, bajo ese tenor, pues habría que hacerle de su conocimiento precisamente a la Policía Federal de Caminos, a través de su coordinador estatal, de lo que se estaba dando, lo que se estaba suscitando en ese momento, para precisamente tomar medidas al respecto, ¿sí? Lo cual se hizo. Juan Carlos, yo quiero hacer un comentario. Sí, diputado. Yo veo que hay mucha descoordinación. Definitivamente. Mira, yo no sé exactamente la información, digo, pues eso es más difícil accesar, de lo que haya podido hacer la Policía Federal en cuanto a combatir las bandas delictivas, porque esto es parte del crimen organizado. Es decir, no son gente que llega y dice exactamente, a ver, se vamos, le ocurre, oye, mira, exactamente. Entonces, yo debo entender que todas las dependencias de seguridad tienen información, insisto, sobre el modus operandi, el tipo de banda, etcétera, etcétera. Yo entiendo que la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación precisamente con la Procuraduría de Justicia del Estado, de 5 meses para acá han detenido alrededor de 11 personas, ¿verdad?, que han participado sobre todo en la carretera Pachuca-Actopan. Hace mes y medio, 2 meses, detuvieron a 4 integrantes de una banda que estuvieron participando ahí. O sea, insisto, sí se pueden dar resultados. Yo creo que debe, yo veo falta de coordinación entre la Policía Federal y la Policía Estatal. Ahí sí, pues es importante pues ver quién es el que o quién no está cumpliendo con su responsabilidad de asegurar precisamente a la gente, al darles toda esa tranquilidad. Y creo que ese es el llamado, ¿eh? O sea, es el llamado a estas dependencias a que sí tengan más reuniones, más voluntad para que se puedan resolver este problema. De lo contrario, sí se puede salir a las manos. Ya estamos, como tú dices, en tercer lugar a nivel nacional y nada honroso, ¿eh? Vamos a otra pausa y regresamos. Bien. Que se ha detectado es el mal estado de las carreteras, y eso sí le corresponde justamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque son carreteras federales, son tramos federales. A un camión, a un autobús o a un automóvil se le descompone el auto, la unidad, por pasar en un bache. Esto los obliga a orillarse, y es ahí cuando también se dan los asaltos. Y hoy la autopista, la México-Pachuca, está llena de hoyos. La México-Tulancingo está llena de hoyos. Son carreteras federales. ¿Qué pasa? ¿No hay falta de mantenimiento ahí, ingeniero Castillo Bravo? Se realiza la conservación de la carretera, pero cada año. Francamente, el área que yo represento es el área de transporte. El área de infraestructura no está bajo mi cargo. Sin embargo, bueno, comentar que anualmente se están manejando la conservación, francamente no conozco. Bueno, en el caso de Hidalgo no hay conservación. No hay conservación porque todos los que recorremos las carreteras, y aquí están dos personas que están en ese programa, sabemos que no están trabajando en ese sentido, ¿no? Sí, les voy a decir, no podría advertir este comentario. Precisamente porque comento, yo tengo a cargo el área de transporte, digo, no conozco los datos exactos de qué carreteras son. Yo, de lo que yo conozco es que sí hay conservación en las carreteras, pero bueno, si se comenta algo distinto, bueno, si no le...
Bueno, también está con nosotros el secretario de Seguridad Pública, el licenciado Damián Canales Mena. Señor secretario, gracias por estar con nosotros. Estamos hablando del asunto de las carreteras, los asaltos a transporte, sobre todo a pasajeros, que se da mucho en el estado de Hidalgo, y estamos ubicados en el cuarto lugar a nivel de transporte en asaltos y en pasajeros en tercer lugar, en el 2011. Y ya en el 2012 ya llevamos 50 y tantos asaltos. ¿Qué está haciendo el gobierno del estado para evitar? Porque por lo que estuvimos platicando en este momento, hay una desarticulación total y absoluta entre la policía federal y las policías estatales y municipales. Bueno, nosotros sí estamos muy bien coordinados con las policías municipales. Y muchos de estos robos se están cometiendo, y no es que nos estemos echando la bolita. Aquí, efectivamente, yo coincido con su manera de pensar, debe haber coordinación. Si no hay esa coordinación, los que van a pagar las consecuencias son los usuarios del transporte público. Yo creo que aquí lo debemos de ver desde dos ángulos. Uno, los concesionarios de transporte público creo que tienen buena parte de responsabilidad en este sentido, y por otra parte, la policía. Aquí muchas veces la cuestión es de que no se hace, pero tampoco se permite hacer, y quiero ser enfático. Hace aproximadamente un mes y medio, esto debe haber sido en enero, inclusive unos días antes de que tomaran posición los presidentes municipales que están en funciones, recuerdo que hubo dos o tres asaltos en esos días. El propio gobernador me cuestionó qué estábamos haciendo. Se pidió una autorización para poner un retén a la altura del balneario Flamingos, y se nos exigió que lo quitáramos. Tuvimos otro en Durazno, yendo hacia Actopan, se nos exigió que lo quitáramos. Yo creo que aquí no debe de haber celo. ¿Quién es el exigió que se quitara? Concretamente, el comisario de la policía aquí en el estado. A mí me gusta hablar las cosas como son. ¿Es de la Policía Federal? Así es. Ahora la cuestión es de que lo podemos hacer siempre y cuando ellos estén presentes. Lo que aquí necesitamos que nos digan es cuándo van a estar presentes y cuándo quieren que los apoyemos. Pero aquí insisto, yo creo que efectivamente es un problema de coordinación, pero pues llama mucho la sospecha. Yo no quisiera llamar así, pero de todos modos, pues nada más que nos den un calendario, que nos digan cuándo los quieren apoyar. Yo creo que aquí tenemos un referente y tenemos un estudio. Sí. Y la Procuraduría, si nos hiciera falta, yo creo que con muy puntual detalle nos puede dar los días, los lugares. Por ejemplo, en ese sentido, ¿por qué no hay conexión entre la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Procuraduría? ¿Por qué no tienen un reloj delictivo de dónde se están dando los asaltos de acuerdo a las averiguaciones previas? ¿A qué horas? ¿Qué días son los de mayor frecuencia y en qué carreteras? Usted lo tiene. Nosotros sí tenemos coordinación. Pero no lo tiene el señor secretario. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Procuraduría. Por ejemplo, a ver qué días. Yo hablo de ámbitos de competencia el viernes. ¿A qué hora? Si es por la tarde, 5, 6, 7 de la tarde. Son los días de cobro. ¿Sí? Una de ellas es la México-Pachuca. No todo el tramo es nuestro. Y no todos los delitos se consuman en el estado de Hidalgo. Otra es la Tula-Tepeji. Hacia Tulancingo también tenemos este mismo problema. Aquí yo insisto, ¿no? Hay muchos, y no es echarnos la bolita. No, pues ese es el problema. Vamos a coordinarnos, porque si yo le digo a usted, no lo haga, pero tampoco lo hago, pues quienes van a pagar las consecuencias, claro, son quienes utilizan el transporte. Pero por ejemplo, aquí el Congreso del Estado no está haciendo nada, porque bien pudiera mandar un exhorto al gobierno federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al secretario de Seguridad Pública, para decir, nos están impidiendo llevar a cabo este tipo de operativos en beneficio de la ciudadanía. Yo le quiero comentar una cuestión. Tienen un programa, usted vaya a la México Pachuca, pasando la caseta de cobro, de venir hacia que sea Hidalgo, hacia Pachuca, ahí va a encontrar un retén policiaco. Mire, hoy hicimos un ejercicio de transparencia, y lo que tenemos que decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está funcionando y qué no está funcionando? Así es. Eso es lo que tenemos que decir. Decirles a los hidalguenses, y el gobierno del estado lo está haciendo. Nosotros lo hacemos mensualmente. Hay mucha percepción de la ciudadanía que no está haciendo nada, y que finalmente son las autoridades locales
y las autoridades federales las que están en una pasividad total y absoluta, señor secretario. Esa es la percepción ciudadana. Porque cuando a alguien lo asaltan dentro de un autobús o cuando viene manejando su camioneta con mercancía y lo asaltan, pues lo primero que dice, esto no está funcionando bien en materia de seguridad pública. Yo tengo un documento con que demostrar que se nos pidió que retiráramos los retenes. ¿Qué hacemos? ¿Nos confrontamos con la policía? ¿Se lo pidieron por oficio? Claro, y se lo puedo mostrar. Y no a mí, al titular del Ejecutivo. Pues eso es muy grave. A mí me parece. A mí me parece porque ahorita, y yo creo que usted no está enterado de esto, y con mucha razón, porque ustedes les llevan las llamadas. Claro. Y seguramente tiene datos estadísticos. Sí. Y está diciendo, bueno, pues no, ni uno ni otro. Pero yo le puedo enseñar el documento. Es más, me comprometo mañana a darle una copia. Así se lo digo. Y entonces, o lo hacemos o dejamos que lo haga. ¿De dónde le pidieron ustedes que se retiraran? De ahí, de la México Pachuca, a la altura del Balneario de Flamingos. Y tuvimos que retirar también otro que teníamos en el Durazno. Y ese mismo día que se retiró la policía de Pachuca, gracias a una llamada de un usuario valiente del transporte público, envió un mensaje entre el 066, se pone el filtro a la altura del CEDIXO y se hace el aseguramiento de tres probables responsables, entre ellos una persona con discapacidad que tuvimos que ir por ella al Estado de México, pero estamos trabajando. Nada más lo que pedimos es que nos permitan hacerlo. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Bueno, ya regresamos. Desafortunadamente, la Corporación de la Policía Federal Preventiva División Caminos ha tenido una mala imagen desde que estaba en el área de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se llamaba Policía Federal de Caminos. Así es. Bueno, hay que no existe seguridad para los camiones, que la Policía Federal lo único que hace es pedir dinero a los camiones. Pero es una práctica no de ahora, es de hace muchos años. Se paraba la patrulla, llegaban los camioneros y depositaban su diezmo, su participación, colaboración y se iban. Bueno. Tenemos muchas deficiencias y existe una descoordinación total entre la autoridad federal y la autoridad estatal. Pero la autoridad estatal sí está trabajando. Sí está poniendo retenes. El problema es que no lo deja la Policía Federal de Caminos o la Policía Federal Preventiva, no los deja operar justamente en los tramos federales. Yo le pregunto al diputado nuevamente, entonces, ¿el Congreso qué está haciendo? Porque, digo, estos datos que nos está dando el señor secretario, seguramente ya se los dio a ustedes. A ver, Juan Carlos, efectivamente, yo creo que aquí... Y estoy en el mismo tenor de que no es echarnos la bolita a nadie. Todos tenemos la responsabilidad de actuar en su momento. Y me queda claro que la única facultad que el Congreso puede tener en este sentido es hacer algún exhorto, que en estos casos, a través del Congreso, es decir, normalmente puede quedarse en el tintero. A mí la verdad es que sí me agradó este espacio que tú estás dando, porque va a involucrar a la ciudadanía de una manera más general. Claro, porque además estamos hablando de 255 asaltos en el 2011. Exactamente. ¿Hay un exhorto al Congreso? No le interesa. En el 2011, asaltos a autobuses, Hidalgo en el tercer lugar. ¿Hay un exhorto del Congreso del Estado? Yo creo que esa es la parte que sí tenemos que asumir en lo que a nosotros nos corresponde, y la verdad es que creo que este es un tema que sí lo debemos sí lo tenemos que retomar en el Congreso. Y la verdad es que en asunto de seguridad, sí, efectivamente, en la parte de lo que es el Estado, sí estamos de alguna manera pues coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública. Y yo creo que en ese sentido, la verdad es que sí debemos aceptar que hay que asumir la responsabilidad que nos corresponde. Y créeme, Juan Carlos, que en ese sentido habremos de poner el dedo. Creo que con estos datos que tú efectivamente pones sobre la mesa, nos corresponde hoy el no hacer nada, sí sería entonces de nuestra parte negligencia y sobre todo falta de interés. Yo creo que en ese sentido nos comprometemos como Congreso, en la parte que me toca como presidente de la Comisión de Gobernación incluso, el poder estar al tanto de este tema tan delicado, y que seguramente, como hasta hoy lo hemos hecho con el secretario de Seguridad Pública, con el Procurador de Justicia, y sin duda, bueno, pues el llamado más enérgico con relación a que exista la coordinación, ¿no? Y que quien tenga la responsabilidad mayor
en este sentido, bueno, pues, o sea, se pongan a chambear, porque esa es la parte que creo que la ciudadanía nos sigue y nos seguirá exigiendo. Señor secretario Canales, ¿no pueden ustedes establecer, ya sé que son instalaciones federales, pero no pueden establecer filtros en lo que es las estaciones de pasajeros? No nos correspondería, y les voy a decir por qué. Nosotros eventualmente podemos ser operativos, pero llegaría el momento en que todos los empresarios, claro, en que todos los empresarios nos digan, sabes que bueno, pues se los das a los concesionarios de transporte público, porque a nosotros no. Y yo creo que tendrían toda la razón. Aquí habría que generalizar. Entonces, aquí, yo creo que este problema se puede resolver de la siguiente manera. O sea, nosotros no necesitamos tutores para actuar. Eso me parece grave. Que usted puede hacer algo si yo estoy. Necesitamos responsabilizarnos, necesitamos ser serios. Mejor que nos digan, y ahorita aprovecho su micrófono, su vasto auditor, ¿por qué no que nos digan cuántos elementos tienen aquí en el Estado? ¿Cuántos tenemos nosotros? Y que podamos poner retenes. Y vámonos a los resultados. O sea, yo estoy proponiendo una competencia sana. Sí, no una rivalidad. ¿Cuántos elementos puede haber de la Policía Federal Preventiva? ¿50? Pues no sé. La verdad, será una ocurrencia de mi parte, pero... pero yo no los noto. No creo que lleguen a más de 100. La fuerza del Estado es de 4.000, ¿no? Somos menos, muchos menos, pero se nota nuestra presencia. Estamos hablando de alrededor de 1.500 estatales y unos 350 investigadores. Ese es nuestro estado de fuerza. Y la verdad, discúlpeme, tenemos una policía casi de acero, porque andan para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. O sea, y es notoria la presencia. El gobernador del estado no ha hablado con el secretario de Seguridad Pública Federal. Mire, hace poco, bueno, no hace poco, tengo entendido que hace como unas 4 semanas estuvo... Seguridad Federal, por la falta justamente de la indolencia en ese sentido. Pues habría que ver, nosotros tenemos ahora sí que conductas por acción y también conductas por omisión. Por omisión. Así es, desde luego. Por lo que respecta a la Procuraduría, hemos mostrado el interés, tanto interés que mes con mes mandamos información y estamos haciendo notar a la autoridad respectiva, sobre todo a la autoridad federal, qué es lo que está aconteciendo, cuáles son los tramos más peligrosos, en donde se está dando mayor índice de criminalidad al respecto. Luego, entonces, si cada una de las instituciones debe asumir su responsabilidad, creo que aquí ha quedado más claro que el agua, el hecho de que quién debe asumirla. Pero también el transporte de pasajeros, y me refiero a la autopista local o estatal, que es Tulancingo, Pachuca, Pachuca, Tulancingo, hay tramos que le corresponden al Estado. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes, pero hay tramos que le corresponden al Estado, vigilar. Y ahí también a los alumnos que van a las diversas universidades los asaltan. Vamos a una pausa y regresamos, señor secretario, por favor. Bueno, ya regresamos a la última parte. Señor secretario, ¿cómo romper esto? Porque finalmente los afectados somos los ciudadanos, los comerciantes, quienes transportan su mercancía, quienes transitan por las autopistas, las carreteras, y en este sentido le llamaba usted la atención de los jóvenes que se trasladan en autobuses y que son asaltados. Muchas veces llevan su computadora, que además la compran sus padres con mucho sacrificio, y ya, se pierde en un trayecto por un asalto. Y son carreteras estatales. Uh-huh. Inclusive creo que señalaba usted algún ejemplo de Tulancingo. Sí. Mire, yo insistiría, hemos estado haciendo lo humanamente posible. Yo le quiero comentar que hace 3 años Tulancingo era segundo lugar en incidencia delictiva en el estado. Hoy ya pasó a ser el tercer lugar. ¿Por qué? Yo le muestro la productividad, le muestro el número de delitos, de faltas administrativas en los que tenemos conocimiento nosotros, que nos da intervención la Procuraduría, somos sus auxiliares en la investigación de delitos, y le enseño nuestra productividad. Y verdaderamente vamos hacia adelante. Ahorita
hay un cambio de administración municipal, en fin, ahorita como que esa coordinación que se venía dando sufrió ahí algún desequilibrio. ¿Cómo? Pero me parece que es algo completamente natural. Yo espero que ya a partir de este mes, del mes siguiente, ya, yo creo que 2-3 meses es más que suficiente como para irnos dando cuenta y vamos hacia adelante. Pero de veras, revisen nuestros datos estadísticos y se va a dar cuenta del trabajo que se está haciendo. Bueno, insisto, ¿cómo romper esta falta de seguridad en las autopistas? Ya sabemos que hay celo, ya sabemos que la Policía Federal no quiere que se establezcan operativos. La ciudadanía lo que quiere son resultados. No le importa si es federal, estatal o municipal. Quiere resultados porque si no, lo único que les van a dejar es la ley del revólver. No se hacen nada. En el caso del legislativo. Efectivamente, Juan Carlos, creo que, aunque yo insisto que es en gran medida un asunto de orden federal, creo que sí hay una parte en la que tú mencionabas hace rato, es el exhorto a las autoridades. Exacto. Y sabemos que nosotros, por el lado de la policía estatal, de las corporaciones policiales del Estado, habremos de tener eco. Sin embargo, esperemos que también lo tengamos en la Policía Federal, sobre todo hoy que tú lo pones este tema, insisto, tan relevante sobre la mesa. El compromiso de que en el Congreso habremos de tratar este asunto, así te lo aseguro, Juan Carlos, que creo que es la parte que nos correspondería a nosotros también hacer. Y tú decías hace rato, ¿cómo romper con esto? Yo creo que el licenciado Canales, nuestro secretario de Seguridad Pública y nuestra procuradora de averiguaciones previas, bueno, han dejado muy claro la parte que ellos han estado haciendo. Yo no sé si sea lo suficiente, todavía falte más, pero lo que sí se pone sobre la mesa con relación a su actitud es que ha habido de parte del Estado sí la intención de trabajar de manera coordinada y sí la intención de poder enfrentar estos delitos. Sin embargo, bueno, ante la cuestión del asunto jurisdiccional, bueno, finalmente han tenido que quitar algunos retenes y creo que hoy es ojalá, como dice el secretario, ponerse en contacto con las secretarías federales para que de manera por escrito y que quede constancia de esto, pues se puedan reunir estas corporaciones de seguridad pública y poder dar en breve resultados a la ciudadanía. Creo que esto es lo que nosotros también estaremos atentos y habremos de hacer nuestra parte. Y sobre todo en el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la delegación, hacerles también un exhorto que colaboren y que vean las deficiencias que existen en los reglamentos de pasajeros y de mercancías. Y yo creo que entre todos se puede hacer, se puede armar un buen reglamento que se puede llevar inclusive a nivel federal. Hidalgo ha sido pioneros en muchos reglamentos, en mucha cuestión legislativa, para poner el ejemplo a nivel federal, y se ha retomado muchos casos. ¿Por qué no en este sentido? Sí, ingeniero. Yo quiero comentar, están escuchando con atención lo que han comentado el señor secretario, la señora diputada y la licenciada. Están escuchando, yo quiero entender que del Estado, de las autoridades estatales, existe el interés. Aquí lo que se ha comentado sobre la mesa, bueno, es que la falta de interés de la Policía Federal. Bueno, yo me llevo esto para de alguna manera comentarlo en alguna de las reuniones que también participamos en la Policía Federal. A mí me llega ahorita a la memoria una reunión que invita a la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje, que son la cámara que coordina a las empresas de pasaje. Generan esto ellos una reunión periódica, no recuerdo ahorita si cada mes o cada 2 meses, en donde invitan a las autoridades estatales, municipales y federales para visualizar o para ventilar este tipo de asuntos. O sea, yo me lo llevo, lo voy a platicar en estas reuniones. Yo quiero entender, por lo que comentamos, es que hay interés por parte del Estado. Entonces ahí, pues comentar que, bueno, ahí a lo mejor sensibilizar a las áreas federales, bueno, pues para que se llegue a la coordinación y poder obtener los resultados que comenta usted, licenciado, aquí sobre la mesa, ¿no? Para tratar de abatir el asalto en las carreteras federales. También hace rato me comentaba sobre la conservación en las carreteras, ya me hicieron pasar aquí el dato. Para este año se tiene un presupuesto de 200 millones de pesos para el Estado de Hidalgo para la conservación de las carreteras. Yo la verdad no tengo a mi cargo el área de infraestructura. Bueno, sin embargo, este es el dato que ahorita me están pasando, que para este año van a manejar 200 millones de pesos aproximadamente para la conservación de las carreteras. Bueno, pues esperemos que haya más coordinación y sobre todo que haya resultados en beneficio de la ciudadanía. Lo que nos interesa como hidalguenses y como mexicanos es que uno pueda transitar sin problemas
tanto en las carreteras como en las ciudades, subirse a un camión y que no le pase absolutamente nada. Pues muchas gracias a la licenciada Sonia Gutiérrez Ríos, ella es directora de Variaciones Previas de la Procuraduría de Justicia en el Estado. Gracias, licenciada, por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Agradezco también mucho al licenciado Damián Canales Mena, secretario de Seguridad Pública, que ha estado con nosotros. Licenciada, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad. Y esperaremos la información. Con todo gusto, claro. Muchas gracias, señor secretario. También al diputado Joel Nochebuena Hernández, secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Congreso del Estado. Gracias, señor diputado. Gracias a ti por invitarnos, Juan Carlos. Y el ingeniero René del Castillo Bravo, encargado de la Subdirección de Transporte de la Delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación. Y gracias a mis compañeros Jorge Martínez aquí en Pachuca, allá en Tulancingo, Memo Ortega, también a mis compañeros que hicieron posible la transmisión por televisión vía internet, a Jaciel Velasco y a Celso González. Muchas gracias. Buenas noches. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro, te esperamos en nuestra próxima emisión. Estás escuchando